lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, que vuestra caridad no sea una farsa. Aborreced lo malo y apegaos a lo bueno. Como buenos hermanos, sed cariñosos unos con otros, estimando a los demás más que a uno mismo. En la comunidad no seáis descuidados. En el espíritu, manteneos ardientes. Servid constantemente al Señor. Que la esperanza os tenga alegres. Estad firmes en la tribulación. Sed asiduos en la oración. Contribuid en las necesidades de los santos. Practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid, sí, no maldigáis. Con los que ríen, estad alegres. Con los que lloran, llorad. Tened igualdad de trato unos con otros. No tengáis grandes pretensiones, sino poneos al nivel de la gente humana. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacío. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida madre, venimos a felicitar. Míranos y escúchanos como solo tú sabes hacerlo. Hoy, todos en la Iglesia extendida por el mundo entero, celebramos el día de tu nacimiento y te cantamos y te invocamos con esos millones de nombres que nos distinguen a nosotros más que a ti. Nos distinguen y hasta nos distancian a veces. Tú solo tienes para todos un mismo corazón y una misma mirada. Eres nuestra madre y somos tus hijos. El regalo que Jesús, tu Hijo, te entregó en aquella tu segunda anunciación, la del Calvario. Ahí tienes a tu Hijo.
Venimos como todos los años en este día, conscientes de que tenemos por delante un curso nuevo, de estudios, de trabajos, de manos caídas en el desempleo, de buenos o malos tratos, de esperanzas que deseamos ver cumplidas o de sustos que tememos y quisiéramos evitar. También los que andamos comprometidos en las tareas pastorales hemos construido con mucha ilusión nuestra hoja de ruta para estos meses y estos años. Hay cosas que nos preocupan y nos duelen. La inmigración, que es cada vez más sangrante y dolorosa, más creadora de vallas, muros y muertes. El paro, especialmente el de los jóvenes, porque anula a las personas y tampoco por dentro y por fuera. La familia, de la que el Papa Francisco quiere seguir tratando con los obispos en unas pocas semanas. La misma Iglesia, tan cercana y tan distante a veces, tan comprometida y tan indiferente a veces, tan ferviente y firme en la fe y tan mundana y pecadora a veces. Queremos ponerlo todo bueno y malo y ponernos nosotros mismos en tu corazón de madre. Y queremos fijarnos en ti y escuchar tu palabra, dispuestos a aportar lo mejor de cada uno en la transformación de esta sociedad nuestra, tan necesitada de esperanza, de cariño, de unidad, de paz, de justicia y de alegría. Y ahora voy a hablar a ustedes, queridos hermanos y amigos todos. Me toca con gusto acoger y saludar a todos al acercarse a la Madre y Patrona. Señor Presidente del Gobierno, que ostenta la representación de Su Majestad el Rey. A la señora Alcaldesa de Terol, que se estrena como nuestra anfitriona. A todas las queridas autoridades que desean esta presencia que valoramos y agradecemos. A todos invito a encontrar en nuestra Madre la luz que necesitamos, la orientación para el camino de este curso que ahora empieza, la intercesión para llevar adelante nuestros mejores propósitos. En la Iglesia Diocesana empezamos hoy una etapa nueva de nuestro caminar pastoral. Escuchando al Santo Padre Francisco, hemos asumido como tarea principal configurar la Iglesia Diocesana en conversión pastoral y en salida misionera. Sueño, dice el Papa, con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Convertirnos, transformarnos y salir de nuestros refugios a la calle, a la misión. En la página del Evangelio que acabamos de acoger, vemos a la Madre salir de su casa en Nazaret, portadora de la palabra que se acaba de hacer carne en su seno. Y la vemos caminar más de un centenar de kilómetros y entrar en casa de Isabel, su pariente, para ayudarla en los últimos meses de su embarazo. Salir de nosotros mismos, caminar, llevar el Evangelio, servir, acercar a Jesús. Esa es la tarea de la Iglesia, esa es nuestra tarea. El cántico que sale de su corazón creyente tiene para nosotros una hermosa propuesta de conversión. Esta es la tarea de la Iglesia, transformarse, convertirse. ¿Hacia dónde? ¿Hacia
Les propongo con brevedad las metas de nuestro camino de conversión, que serían convertirnos al Evangelio, convertirnos a la humildad y la pequeñez, convertirnos a la misericordia, convertirnos a la alegría. Podríamos decir más o podríamos decir mejores metas, pero estas han de servir, las necesitamos. Convertirnos al Evangelio. De la mano de María y mirándola a ella, ha de preguntarse, ¿qué lleva? ¿Qué aporta María a la casa de Isabel? El servicio material en los tres últimos meses de su embarazo. María lleva ciertamente ese servicio material, pero lleva además mucho, muchísimo más. Lleva el Evangelio viviente de Jesús, el Hijo de Dios. Ella le estaba dando ya su carne y su sangre para que se formase en sus entrañas. Él, la palabra del Padre, iba configurando a su madre a él mismo, para que llena de gracia desde el principio fuera la aurora que anuncia la llegada del sol que viene de lo alto. Nosotros como personas y como comunidad tenemos que aceptar que nos falta mucho el Evangelio. También nosotros como María queremos dejarnos empapar por el Evangelio viviente que es Jesús. Darle nuestra carne y nuestra sangre, nuestra vida, y dejar que nos transforme, nos convierta a los criterios, a las palabras, a los comportamientos evangélicos, y podamos así transformar el mundo en el que vivimos, en reino de Dios. No se puede perseverar en una evangelización fervorosa, dice el Papa Francisco, si uno no sigue convencido por experiencia propia de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su Evangelio que hacerlo solo con la propia razón. Convertirnos a la pequeñez y a la misericordia. En las palabras del profeta Miqueas que hoy leemos, hay un contraste de pequeñez y grandeza que nos invita a la reflexión. Belén es grande como cuna de David, pero pequeña e insignificante en tiempos del gran rey y también a la hora del nacimiento del Hijo de Dios. Y aún así, siendo pequeña, no hubo sitio para Dios en la posada de ese pequeño pueblo. Y Dios tuvo que nacer en el último rincón, en un establo. Allí María, son palabras del Papa Francisco, transformó una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de ternura. En el anuncio del nacimiento de Jesús apareció también un puro contraste entre lo que se anunciaba y lo que después veríamos en el Evangelio como sucedido realmente. Dios anunció lo que era, pero nosotros no hemos entendido ni el mensaje del anuncio ni la realidad de su cumplimiento. Gabriel dijo a María muchas cosas grandes. El hijo que nacerá de ti será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Se le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Grandeza, poder, trono, reinado. Es lógico que todo ello sea saludado
con una gran alegría. Pero la realidad que contemplamos en el Evangelio se distancia sensiblemente de este anuncio de poderío. Jesús se mantuvo 30 años de silencio y anonimato totales. Y cuando empezó a anunciar el reino de Dios, se inició el rechazo, no solo del mensaje, sino del mensajero, que acabó abandonado de los suyos y crucificado por una suma del poder religioso y político del momento. María, su madre, testigo de todo, vivió guardándolo todo en su corazón. Las preguntas se abren enseguida. Es que Dios no es grande y poderoso. ¿Cómo podemos alegrarnos de esa grandeza de Dios si su elegido, su Hijo, es aniquilado por el poder de los hombres? ¿Qué es el poder? ¿En qué consiste la grandeza de un hombre? El verdadero poder no consiste en el dominio que se ejerce sobre el hombre o las cosas, sino en la capacidad de acabar con el mal que esclaviza el corazón humano. María fue testigo único del poder de su Hijo, de la capacidad de Jesús para sanar, para cambiar los corazones de los hombres, y testigo único del modo que tiene Dios para cambiar el corazón de los hombres, asumir sobre los propios hombros el mal que ofende a los demás. La grandeza y el poder de Dios son la grandeza y el poder de su misericordia, es decir, de su capacidad de vencer el mal que domina el corazón humano y lo arrastra a dominar y no a servir. Por eso la llegada de la grandeza y el poder de Dios, así entendidos, son saludados con alegría. Estoy contenta con Dios, dice nuestra madre. Ha mirado la pequeñez de su esclava. Es poderoso y hace obras grandes por mí. Levanta al pobre, al humilde, al hambriento, porque se acuerda siempre de la misericordia que prometió desde el principio. El Magnificat de María es verdaderamente revolucionario porque obliga a cambiar los conceptos, las miradas, las valoraciones, los comportamientos. Es a esta grandeza y poder de Dios, la grandeza y el poder del Evangelio, a la que necesitamos convertirnos como creyentes. La grandeza y el poder de la Iglesia, de sus pastores y de sus comunidades, consiste en su capacidad real de cambiar los corazones de los hombres por el anuncio del Evangelio, el servicio generoso, el testimonio de Jesús, el siervo entregado. La grandeza y el poder de los políticos, los empresarios, los economistas, los sabios de este mundo, consisten en su capacidad real de vencer el dominio de unos sobre otros y de crear justicia, fraternidad, igualdad y paz reales. El poder de este mundo, cuando es el poder de la soberbia y la riqueza, genera hambrientos, humillados, largas colas de migrantes y refugiados que huyen de la miseria, de la violencia, de las bombas y del hambre, y tocan a la puerta de los países enriquecidos. Es necesario que se abran las puertas de nuestras vallas y muros, que la enriquecida y segura Europa sea una comunidad generosamente abierta. La llamada del Santo Padre a las parroquias, comunidades, monasterios y santuarios será sin duda secundada en nuestra diócesis. Compartir las necesidades de los santos, practicar la hospitalidad, nos recuerda Pablo en la lectura de hoy. Es necesario que se abran las puertas de los corazones.
Y también es necesario que el acuerdo de las naciones afronte las causas de esta dramática emigración masiva, la guerra y la pobreza, como único modo de acabar con este absurdo hecho. Convertirnos a la alegría y de la grandeza y de la misericordia de Dios que cambia en nuestros corazones a la alegría. Si nos dejamos empapar del Evangelio, si permitimos que la grandeza de Dios sea nuestra fortaleza, porque realmente nos sentimos pequeños y miramos a los pequeños y débiles, si nos convertimos a su misericordia, entonces, solo entonces, brotará la alegría en nuestra vida y podremos hacerla brotar en tantos que sufren. Yo confío en tu misericordia, dice el Salmo, alegra mi corazón con tu auxilio y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Recuerda, Señor, dice otro salmo, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia y por tu bondad, Señor. Sí, tu misericordia nos hará misericordiosos. Tu acogida y tu ternura nos harán acogedores y practicaremos la hospitalidad. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Por las necesidades de todos los creyentes y de todos los hombres. Por su santidad el Papa Francisco, por nuestro obispo Francisco y por la diócesis hermana de Tenerife, para que unidos los seglares y sus pastores nos comprometamos a vivir nuestra fe y a ser testigos del Evangelio en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Por su majestad el rey Felipe VI, por su representante entre nosotros, por todas las instituciones del Estado y de nuestra comunidad autónoma, por las autoridades provinciales y locales, para que sirvan siempre al bien común, comenzando por los más pobres, roguemos al Señor. Por los enfermos, ancianos, parados, por tantos inmigrantes que han padecido en su intento de buscar nuevas oportunidades de vida, por los que sufren más crudamente las consecuencias de la actual crisis económica y por los países que se debaten en enfrentamientos bélicos, conflictos sociales o en la pobreza extrema, para que Dios les ayude con nuestra solidaridad y amor cristiano, roguemos al Señor. Por las vocaciones cristianas a la vida consagrada, misionera, al ministerio sacerdotal y por nuestro seminario diocesano, roguemos al Señor. Por todos los difuntos y por todos los que compartieron las fiestas con nosotros, para que Dios les tenga en su gloria, roguemos al Señor. Por cuantas personas peregrinan a este santuario de Nuestra Señora del Pino, niños, jóvenes y adultos, para que sean fortalecidos en la fe y el encuentro con la Virgen les lleve a Cristo, roguemos al Señor. Por todos los cristianos que participamos en esta celebración, aquí a través de los medios de comunicación, para que sepamos escuchar la palabra de Dios y la cumplamos en nuestro quehacer de cada día, como lo hizo María, nuestra Madre, la Virgen, roguemos al Señor. Oh.
Dios mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, acepta nuestros dones y conviértelos en sacramento de salvación que nos inflame en el amor de la Virgen María y nos asocie más estrechamente a ella en la obra de la salvación de los hombres. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con usted. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de la iglesia
y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tus servidores del Papa Francisco, a nuestro Obispo Francisco, a los episcopales, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por Dios. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que ha congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y enemigos, ya cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
cuando tiene la allá sin haber pasado ni siquiera el cuerpo, por todos los que